O sea, eso quiere decir que todo está hecho de química. Como la tinta de un bolígrafo, que es un compuesto químico de resinas vinílicas y el tubo en el que se deposita está fabricado a partir de resinas fenólicas y poliestireno. O el blanco que envuelve el ordenador, que está hecho de plástico. O el de los mandos. O el del teclado, que según cómo han sido polimerizados, son menos o más flexibles. O... espera. ¡Ey! A ver, espera. ¿Dónde he dejado la linterna? No la encuentro. Aquí está. Pero no va a ser suficiente para estudiar. Necesito luz para estudiar, pero ha habido un apagón. ¿Cómo puedo conseguir energía? ¡Ya sé! El petróleo. Porque... estoy forrado. Y... no, mejor no. ¿Y... y los molinos? No, tampoco. No hace suficientemente viento. ¡Alerta de huracán! ¡Creerme! ¡No hay viento! Pues si no puedo un molino de viento, ¿y tampoco puedo utilizar petróleo? ¡Ya sé! ¡Utilizaré la luz! Los vecinos tienen unos paneles solares. Las células fotovoltaicas de polímeros es una tecnología de células solares orgánicas que producen electricidad a partir de la luz con la ayuda de polímeros semiconductores. La función de los paneles solares es captar los fotones emitidos por el sol y convertir la radiación en energía eléctrica. Sin embargo, el material receptor es de gran importancia, ya que de él depende la cantidad de energía captada por el panel. Los polímeros son macromoléculas formadas por la unión mediante enlaces covalentes de una o más unidades simples llamadas monómeros. Son muy eficientes, tienen unos buenos niveles de aprovechamiento de la carga energética recibida, un coste reducido y no dañan el medio ambiente. Y todo esto es posible gracias a la química.